Así que sin perder mucho tiempo, vamos a pasar con la entrevista de los pilotos colombianos Carlos Huertas y Juan Pablo Montoya. Bueno, aquí estamos en una oportunidad única porque estamos aquí hablando con los dos pilotos colombianos. Hay cuatro, pero aquí estamos hablando con dos que están arrasando en la Indy, Juan Pablo Montoya y Carlos Huertas. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y estaba hablando con Carlos. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Saludo a todos. Estábamos hablando, Carlos tiene 22 años, cuando él tenía como 10, que es cuando empiezan a estar en los go-karts, tú ya estabas haciendo cosas importantes del automovilismo y has sido siempre... ¿En qué año nació? En el 91. 91, 10 años, o sea, 2001 ya está en Fórmula 1. Exacto, entonces, entonces es un poco una cuestión única en realidad. No, es increíble que la diferencia de edades y que no esté corriendo contra la gente de edades. Hoy estaba en una entrevista a una persona aquí en Estados Unidos y están hablando que el promedio de edad de la gente que está entre los 10 primeros en los puntos es altísima. Sí. Es 30 y pico de años de promedio. O sea, tiene harto camino por delante. Eso es, Carlos Huerta, eso es un motivo de inspiración, me supongo. Siempre ha sido, ¿no, Juan Pablo, para ti? Sí, cuando yo empecé a correr, como a los 3 meses, creo que Juan Pablo ganó su primera carrera en la kart y luego empezó a correr mucha gente en Colombia. Y luego seguí las carreras de él y cuando estaba en Fórmula 1 también. Ya. Y ahora ganaste una semana tú la carrera en Houston. Y a la siguiente semana, Juan Pablo, así que van ahí. Va ahí la cosa súper bien para ustedes, ¿eh? Sí, creo que Houston fue un gran día. Quedamos 1-2-3, gané la carrera y el fin de semana siguiente gana Juan Pablo. Entonces, para el país no podrían estar mejor las cosas. Claro. Y Juan Pablo, a ti, honestamente, se te ve muy contento. Obviamente, ganar es un factor interesante, pero cambiar de serie, todos estos cambios que han venido en tu vida profesional han sido muy importantes para eso, ¿no? No, la verdad que creo que está en un buen momento, las cosas están andando muy bien, hemos trabajado duro para poder llegar donde queremos estar y hay que, obviamente, yo siempre le dije a la gente, hay que tener paciencia y todavía siento que vamos en buen camino, pero que no estamos al 100% donde quiero estar y que por un lado creo que es bueno porque vamos a seguir mejorando mucho y creo que hay mucho potencial para mejorar mucho y hay que, como dicen por ahí, agachar la cabeza y trabajar. Claro, que eso lo has hecho siempre. Y el hecho de que la temporada de la Indy sea mucho más corta que, por ejemplo, lo que es la NASCAR, casi la mitad, ¿te va a limitar un poco, tú crees, al objetivo de este año? Pues, ¿cuál es el objetivo? Bueno, me imagino que ser campeón, ¿no? Pues, siendo el primer año, no sé, ni siquiera hablamos de campeonato. Ahorita se están empezando ya a hacer pero preguntas. Pero siempre, cualquier competencia uno sí, siempre quiere ganar. Sí, uno quiere ganar, pero uno tiene que ser inteligente y tiene que saber que hay unas que no hay chance. Claro. Como el principio de año sabía que era, entremos, aprendamos, no cometamos errores y vivamos el momento. Y es aprovechar cada momento y aprender de cada momento. Claro. Y hablando de eso, Carlos, de aprender de los momentos y aprender de personas tan experimentadas, como decía Juan Pablo, la mayoría de los pilotos que están en las principales posiciones son casi el doble de tu edad. No tanto, pero un poquito. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es más difícil competir? Siempre es muy difícil, digamos, en una categoría como esta. Hay gente como Juan Pablo, los compañeros de Juan Pablo, el actual campeón, que tienen muchos años en esta categoría, conocen todo muy bien. Y hay otros pilotos que han estado en Fórmula 1, como es mi compañero, y otros pilotos también. Entonces son gente de mucho nivel, la categoría es muy competitiva y el campeonato cada vez está mejor. Ya. Y una pregunta para los dos, no sé en qué orden la quieren responder, pero la Indy, con la presencia de ustedes, está teniendo mucha más presencia en el mercado hispano, aquí en Estados Unidos, a diferencia de la NASCAR, que por lo menos en el Sprint Cup estabas tú y ahora no hay nadie. ¿Cómo ves el futuro de la Indy para el mercado hispano? Si quieres primero, yo, Juan Pablo. Yo creo que está en un buen momento, está en un buen momento porque somos 4 colombianos, hay brasileros, hay mucho potencial. Yo soy muy afortunado pues, con el equipo de Penske, tener a Verizon, tener a PPG, tener a Hawk Performance de patrocinadores, y también le abre mucho la puerta a compañías internacionales y hasta sean también americanas, porque si no, hoy en día la cantidad de hispanos en Estados Unidos es muy grande, la habla hispana ha crecido mucho y se ha vuelto muy importante, entonces
es una buena manera para acceder a nuevas empresas, a deportes y todo. Si estaban pensando de pronto hacerlo y no están seguros, pueden usar la parte latina también, que es muy buena. Claro, hay una cifra que a veces es curioso escuchar. En Estados Unidos hay más hispanos bilingües que canadienses en Canadá. Así que imagínate, interesante. ¿Tú cómo ves la Indy? ¿Cómo fue tu ingreso desde que estabas en Colombia y tu primera entrada a una serie profesional aquí en Estados Unidos? Bueno, la Indy es una categoría que está creciendo cada año más y más. Como dijo Juan Pablo, pues hay 4 colombianos, hay pilotos brasileros y si ellos consiguen buenos resultados, pues eso motiva a la gente a ver más las carreras, a seguirlas más. Y bueno, estar en una categoría como esta es increíble porque tiene mucho nivel, tiene mucha repercusión y la gente en Colombia la sigue bastante. Claro, en Colombia y en todos los países, no en toda Latinoamérica, es bastante popular. Juan Pablo, una última pregunta. Entonces, aquí tenemos una generación anterior a la tuya con Carlos Huertas, pero tú ya estás preparando la siguiente. Pues, todos, ¿sabes? Todos estamos preparando la siguiente, todos estamos pensando. Yo sé que Carlos también está pensando cómo andar mejor, cómo mejorar los óvalos, cómo mejorar esto, cómo mejorar estrategias, cómo mejorar todo. Y pues yo estoy viendo lo mismo, yo estoy pensando qué tenemos que hacer para poder seguir ganando, para poder pelear por el campeonato y para llevar el equipo bien arriba. Ya, y hablando de la siguiente generación de pilotos, tu hijo ya está, de hecho hoy estuviste cotidianamente, ¿no? No está entrenando conmigo, hoy tenemos 2 niñas colombianas en el equipo que tenemos de karts y les estamos ayudando y enseñando. Bueno, pues muchas gracias Juan Pablo Montoya, Carlos Huerta, por la oportunidad de hablar con ustedes. Mucha suerte el resto de la temporada y seguramente por muchos años más, ¿no? Muchísimas gracias. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.